Buenas tardes y bienvenidos a la Semana de la Salud de la Universidad MASA, otra actividad en el marco de la Semana de la Salud. Esto que es una actividad de extensión conjunta entre las unidades académicas y áreas de la universidad en el marco de Universidad Promotora de Salud. Con el propósito de promover la extensión universitaria, vincular a la universidad con el sector público, privado, con actores sociales, comunitarios, a nivel provincial, local, regional, también contribuir con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de Naciones Unidas, en este caso el número 3, Salud y Bienestar, el número 4, Educación de Calidad, y el número 17, Alianzas para Lograr los Objetivos. Todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo Resolución Rectoral número 353 del 2020 y son abiertas y gratuitas, en el caso de la Semana de la Salud, para toda la comunidad, para toda la sociedad. La conferencia que hoy nos convoca, denominada Bienestar Organizacional en Entornos Complejos, estará a cargo de dos reconocidos profesionales. Cecilia Raschio, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en docencia de nivel superior y especialista en gestión de la educación superior, magíster en evaluación educacional de la Universidad de Playa Ancha. Autora del libro Liderazgo y Prospectiva de la Educación Superior, recientemente estrenado en la Universidad MASA, y ha desempeñado algunos cargos en la Universidad MASA como creadora del área de asesoría educativa universitaria, coautora del programa de egresados, coordinadora de investigación de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, coordinadora de investigación educativa en el área de ciencia y técnica, coautora y actual directora del Observatorio de Educación Superior, coautora y editora de la revista digital de divulgación académica En la Mira, la educación superior en el debate, investigadora, expositora en congresos y eventos científicos, actual coordinadora académica de la carrera de especialización en gestión de recursos humanos y secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación. Y voy a presentar a continuación a Hernán Sagristá. Él es licenciado en Administración y máster en Gestión de Organizaciones por la Universidad Nacional de Cuyo, coach psicológico integral de la Universidad Tecnológica Nacional. Se ha desempeñado como gerente de recursos humanos en la Dirección Provincial de Vialidad, Ecogas e IMSA, entre otros, director fundador de Humans Do Consulting. En la Universidad MASA es director del posgrado en gestión de recursos humanos y profesor titular en diversas cátedras de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación. Les informamos que podrán hacer preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la conferencia. Les solicitamos que mantengan sus micrófonos apagados para optimizar la transmisión. Ahora sí le damos la bienvenida entonces a los expositores. Micrófono cerrado. Tienes micrófono apagado, sí. Cecilia, si vas a empezar. Buenas tardes. Voy a comenzar con la presentación. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre bienestar en entorno organizacional, en entornos complejos. Y generalmente nosotros cuando hablamos de entornos, en un entorno favorable, positivo, es más fácil, ahí está reaccionando. Bueno, siempre ocurren imprevistos en estos, en la realidad, como yo quería hacerlo en el patio de la casa, tuve que hacerlo adentro, y bueno, siempre hay que tener un plan B y una buena actitud frente a los problemas que se presentan, ya sea tecnológicos, como en estos casos que hemos aprendido en pandemia, que muchas veces queremos comunicarnos y no podemos por el medio de comunicación tecnológico. Pero también hemos redescubierto uno de los canales re importantes de comunicación, como es la sonrisa y el sonreír con los ojos. ¿No es cierto? Si vemos cada una de estas expresiones, sobre todo de esta mujer, nos dicen muchas cosas y muy profundas.
Y a veces cuando hablamos con un paciente, con otra persona, no somos capaces de mirarnos a los ojos. Pero esta pandemia nos hizo redescubrir la importancia de este medio, de este canal de comunicación, junto con los gestos, por supuesto, no verbales. Y también dibujar una sonrisa, a veces a través de los barbijos, me dieron que puede ser divertido, pueden ser artísticos, como los que vemos aquí, porque artistas también se juntaron, porque una manera de expresarnos es también el arte, que también tendría que estar incluido a veces el arte, los colores, como sanadores y como coadyuvantes para tener un buen servicio, en este caso de en salud, puede ser en la educación, puede ser en otras maneras de expresión o de comunicación. Pero bueno, hubo artistas latinoamericanos que se reunieron y este, por ejemplo, es el resultado de un barbijo. Aquí no sé si lo ven bien. A ver. Esperen, ahí está. ¿Se ve el barbijo este artístico? Ah, perfecto. Bueno, hemos aprendido a comunicarnos de una manera distinta y hemos tratado de humanizar, porque nos hemos, como a esta pandemia nos tocó a todos a nivel mundial, también ponernos en empatía con el otro, porque casi todos hemos tenido algún conocido con esta enfermedad, hemos sufrido tal vez nosotros también lo mismo, y nos hemos dado cuenta que lo importante, por lo menos en una de las charlas se habló de humanización de la salud, porque a veces hablamos del paciente con tal patología, o bueno, y justamente también se habló del código Lila, donde son esos pacientes terminales donde les permiten despedirse de sus seres queridos, ya sea de mascotas, ya sea de personas, también cumplir algunos deseos, como puede ser festejar un cumpleaños de una manera, por supuesto, apta para llevar a cabo en un hospital, y también rescatar que como los pacientes son personas con nombres, sobrenombres, tendríamos que redescubrir esto de tratar a las personas, mirarlas a la cara. Cuando uno se mira con los ojos, quiere decir que estás escuchando de manera activa al otro. Que con esto de las tecnologías, muchas veces apagamos las cámaras y todo, y no nos vemos con los ojos directamente. Y generalmente cuando hablamos con los ojos y nos miramos, es una escucha activa, es darle importancia al interlocutor. ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué quiere expresarnos? Bueno, gracias a Dios existen los payamédicos que se han recreado barbijos de esta manera, para no olvidar lo de la sonrisa, lo de la alegría. También algunos tips para mejorar el clima. Es muy bueno las afirmaciones positivas, ya sea en una taza, se tendría que poner en un hospital frases en las paredes o en donde sea, que crean convenientes, frases positivas, expresiones positivas, porque todos vemos que es frío y blanco. Y también cuando nos trata un médico u otros, valorar el tema de los colores, valorar el tema de alegrar al otro en ese estado difícil, que muchas veces son agresivos, tienen un trato no cordial. Entonces, por lo menos, nosotros cambiar esa sintonía y ayudarnos como colegas, como equipos interdisciplinarios para tratar a estas personas. Por ejemplo, miren esta frase, nos tocó taparnos la boca y sonreír con la mirada.
Y bueno, a veces la felicidad no es la ausencia de problemas. Como les decía recién, me hubiera encantado dar esta charla en un patio mostrando un entorno positivo, pero bueno, muchas veces surgen los problemas, lo no previsto, y nosotros tenemos que tener una actitud de tratar con esos problemas de la mejor manera posible, porque si en un equipo o en una sala de profesores o donde estamos reunidos nosotros, no nos ayudamos para levantar los ánimos y para tratar de cambiar de sintonía, seguramente, como dice el doctor López Rossetti, que somos como un manojo de emociones que las expresamos y muchas veces tenemos arquetipos de esas emociones con nuestros vínculos. Y si hemos tenido una experiencia pasada negativa con un paciente, es decir, con un paciente similar al que viene en la actualidad, tal vez tenemos un rechazo de antemano, sin conocerlo, por ese arquetipo que nosotros formamos en nuestra mente y emocionalmente, bueno, nos cuesta vincularnos, pero siempre hay que darnos una oportunidad para ese vínculo a través del diálogo, del respeto, la tolerancia. Y bueno, y además no se logra el bienestar o sea, como un objetivo, sino es permitirnos estar bien y permitir a los otros que también se sientan bien. Entonces, bueno, a veces nosotros como vivimos en comunidad, este derecho que tenemos al bienestar, tenemos que colaborar. Ya ahora les abro el tema a los recursos humanos, que también es una responsabilidad de esa área, colaborar para que suceda esto de la salud a nivel organizacional. Ahí le doy pie a Hernán. Gracias, Ceci. Bueno, agradecer la oportunidad que nos da la universidad y nuestra facultad en particular para participar de estos espacios. La verdad que es un placer que piensan que uno puede aportar, no siendo especialista en la temática, obviamente, pero sí trabajando desde el área en esto desde siempre. No sé si viste. Bien, me Ay, gustaría buenísimo. arrancar del concepto, es un concepto básica, digamos, y bastante general, pero para comprender de qué hablamos cuando hablamos de salud organizacional, me voy a parar desde el lado del ámbito de la organización, cualquiera fuera su estructura pública, privada, esto trasciende ese contexto, para comprender qué es. Desde la empresa, desde la organización, es una actividad multidisciplinaria, porque claramente tiene muchas aristas, la salud de las personas, y muchas especialidades que lo abordan, orientada a qué, enfocada a qué, a promover y proteger la salud física y mental de los trabajadores mediante la prevención y el control de accidentes y enfermedades profesionales, tendiendo la eliminación de aquellos factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Bien, hasta acá está claro, esto es lo que tengo que hacer desde el ámbito de la organización, cuidar que todo suceda, digamos, y protegerlo, un minuto, no sé si antes de avanzar, cuidar que todo suceda y pararme ahí, para entender desde la organización qué debo hacer, para cumplir desde mí. Que no sucedan los accidentes, dar la protección de la salud, porque de esa manera tengo el colaborador, rinde y puede dar los resultados que yo pretendo. Ahora, cuando me paro desde el otro lado, desde el lado de las personas, que necesariamente me tengo que parar, lo veo como el conjunto de prácticas enfocadas a que los integrantes de la organización se sientan integrados, satisfechos y con un optimismo elevado en relación con su desarrollo y aprendizaje. Y esto no es filantrópico, es porque necesariamente tengo que ver a la organización desde este doble rol, como digo siempre, ¿no? Asegurando que se cumplan desde recursos humanos los objetivos estratégicos de la organización, porque para eso existimos y tenemos objetivos cualquiera fueran, o un fin de lucro, o el bien común si fuera un ente público, pero a su vez asegurar que detrás de esa consecución la gente se desarrolle, se den un clima laboral estable y se den salud. Todo lo que hago respecto a la salud no es un gasto, es una inversión en pro de ello. Es comprender que son dos elementos que van de la mano y que todo lo que haga para que el contexto organizacional colabore a que las personas se sientan integradas, satisfechas y con ganas de desarrollarse dentro de ese contexto,
va a estar claramente enfocado a los fines de la organización y va a estar claramente enfocado al desarrollo de las personas. O sea, voy a lograr ese doble rol que tengo como espacio organizacional y como la necesidad de perseguir los dos intereses. Lo destaco porque habitualmente nos paramos en la primera parte. Queremos, entendemos esto para que no haya accidentes, porque si hay accidentes se bajan las horas hombre, tengo un costo mayor de producción y esto me impacta en los resultados. Punto. Lo veo como un eslabón más de la cadena de producción de la persona. Cuando en realidad pierdo la visión de que la persona tiene que conseguir ese objetivo claramente, pero detrás de eso está su desarrollo, está su bienestar, está su satisfacción personal. Cuando yo trabajo sobre ello y desde la salud me enfoco en hacerlo, con ánimo de ser preventivo, de cuidar su bienestar, enfocado a aquellos logros, consigo que la persona se integre. Esto es fundamental. Y destaco, pasemos a la otra slide, Ceci, mucho de qué manera puedo hacerlo. Cómo tengo que comprender que la productividad y la salud son dos elementos que van totalmente de la mano. Es decir, no hay incompatibilidad. Por el contrario, hay una plena compatibilidad y hay hasta una interdependencia. Si yo, insisto, desde la propia entidad organizativa lo comprendo y trabajo con acciones concretas y agresivas, en el mejor sentido del término, para que eso se dé, estoy logrando que las personas acompañen esa consecución del objetivo en el mejor espacio laboral posible. Y yo me paro acá, básicamente seguro hay muchos más, pero sobre cuatro grandes pilares. Fíjense cómo vinculo, adelante Ceci, esto de la salud con la práctica pura. No me avances todavía las otras, disculpame. Ahí estamos. Gracias, Ceci. Políticas y prácticas de prevención y protección. ¿Por qué? Porque eso atañe al cuidado. Y cuando cuido a la persona rinde, está sana, produce, va, directamente impacta al negocio, al resultado. O sea, trabajar sobre las políticas y las prácticas de prevención y protección, no solo lo hago porque el ámbito legal me lo exige y los exámenes de salud preocupacionales o lo que son preventivos o periódicos porque la ley me lo exige, no tiene que ver tanto con el marco jurídico, que lo hago también para evitar la contingencia legal. Pero lo hago también porque entiendo que teniendo a la gente cuidada, protegida y sana, y con salubridad, está directamente enfocado hacia la productividad. O sea, de nuevo, entonces, es importantísimo que quien toma la máxima decisión lo entienda, que más allá de hacerlo porque corresponde, porque tenemos que cuidar a nuestro talento, porque son, digamos, el único elemento que no es commodity dentro de una organización, el único que hace lo diferente, y el único que no logro comprar en el mercado, cuando lo capturo, lo armo a mi manera y lo anclo y lo tengo que cuidar por ello. Pero no solo por eso, sino porque haciéndolo está sano, trabaja bien y produce. Está directamente vinculado a la productividad. Segundo pilar, sí. Con capacitación permanente. Esa capacitación que provoco en trabajar concretamente en este medio, en todo lo que tiene que ver con la salud, la prevención, la higiene, la seguridad, hacer que todo lo que primero es educativo después sea a nivel de conciencia y se tomen las conductas como propias, no porque alguien me está mirando o hay una norma o me pueden sancionar, sino que entiendo que si lo hago, trabajo mejor, cuido mi salud, cuido mi contexto y mucho más productivo voy a ser. O sea, ese desarrollo profesional que sea en un contexto de capacitación y formación permanente vinculado a la salud, está directamente de nuevo vinculado a los resultados, si quieren tomar una sinonimia de productividad, a los resultados. Todo lo que haga por ese desarrollo y ese mejoramiento va a redundar necesariamente en los resultados de la organización. Vamos al otro. Consolidación de la marca empleadora. Y acá me detengo especialmente. Hoy siempre decimos, ¿no?, que, digamos, que los factores de atracción del talento es lo tangible que pongo en el mercado, ¿no? Salario, beneficio, compensación. Eso atrae. Y después, ¿cómo retengo a la gente? Lo retengo con las condiciones de empleo que creo internamente. Y las condiciones van más allá del salario. Es lo que se llama el contrato emocional. Y ese contrato emocional está intrínsecamente vinculado al cuidado y a lo que yo le demuestre que me preocupa. El comunidad, como persona, como decía Ceci recién, con un número de legajo. La pandemia ha sido un desafío, valga paradoja, si me permiten la expresión, hermoso para
mostrarnos como organización cuánto nos ha interesado cada empleado o comunidad. Nosotros, les cuento esto, en la empresa que yo tengo como cliente, hemos metido una persona en recursos humanos estrictamente a hacer seguimiento de la situación de salud de cada uno. Pero ya no tanto los médicos, son los médicos perfectos, y lo leemos, por supuesto, sino del analista de recursos humanos llamando a la esposa, llamando a la madre, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿Le llevo esto? El feedback que hemos recibido de cada una de esas familias diciendo, sentimos a la organización encima, sentimos a la empresa al lado, en todo, no solo el médico diciéndome, mire, tome esto, no tome esto, tiene temperatura, todo eso, eso por defecto, ni lo leemos. Eso, lo otro, el acercamiento, el estar contacto cara a cara, el ir mi empleado a un riesgo, sabiendo que está yendo a una familia o a un hogar que hay alguien con COVID, y quizás se toca el picaporte y se lleva eventualmente la mano a la boca, se contagia, y estábamos ahí. Y ese retorno que recibimos de cada uno de los empleados fue fantástico, se los digo, y esto es lo que hablaba César, el contacto, la vinculación, aunque pudiéramos solamente hacerlo a través de los ojos, por todos los cuidados, no importa. Agotar toda la creatividad y los medios para decirle, nos importás, nos interesás, no sos un número, no sos alguien más dentro de este engranaje, sos una persona, queremos estar encima tuya, queremos que te sientas protegido, ¿cómo te ayudamos? ¿Quién lleva? Mi mujer no maneja, no puedo llevar a los chicos, los llevo yo, los llevamos nosotros. Pusimos el aparato organizacional y le hicimos ver a quien conduce que hacer esto era el mejor agente de retención hacia nuestra gente, mucho más allá de los tangibles, de lo que es el contrato laboral estrictamente, ¿no? De lo que yo pongo sobre la mesa al momento de negociar la incorporación de una persona. No, hablo de lo que hace que se quede en mi empresa, a lo que hace que él diga, yo quiero pertenecer porque me trataron como una persona. Fue un desafío y nos metió enteros a hacerlo y a tener creatividad. ¿Cómo llegábamos? A través de la virtualidad, como decía muy bien Ceci. No importa, hay que hacerlo, hay que buscarlo, hay que agotar las instancias. Hoy tenemos este contexto, nos pone frente a este desafío y hay que hacerlo. Entonces, eso es consolidar la marca empleadora. Es el diferencial que dice alguien, sí, quizás enfrente puedo ganar un peso más o menos, no, pero el modo en que me trataron, que me acompañaron, el modo en que tuve contenido en esto tan drástico que fue una pandemia, no lo comparo. Y eso. Entonces, eso es lo que atrae y retiene talento también. Y está, de nuevo, estrictamente vinculado a productividad. Porque cuando el empleado bueno, el distinto y todos, se siente contenido y se queda, lo retengo. Y eso va directamente hacia el resultado. Entonces, trabajar sobre esto no es filantrópico. No es filantrópico. Además, que lo estamos haciendo porque corresponde. Porque gracias a Dios somos personas y no somos un rulemán. Pero no va, me gusta destacarlo esto para hacer ver a quien conduce, a quien toma las decisiones. Esto lo hacemos porque somos más humanizados, porque tenemos que hacerlo, porque es nuestra gente. Pero además, porque esto colabora a que seamos más eficientes, seamos más productivos. No indirectamente, directamente. Y acá, y se lo estoy demostrando con parámetros medibles. Vamos al otro, Ceci. Por favor. Y la comunicación formal y los vínculos estables. Esto que estaba hablando. Que va estrictamente vinculado al clima. Cuando tengo comunicación, cuando tengo llegada, cuando creo un vínculo estable con el que está necesitando hacerlo y con mi gente interna para prevenirla, para cuidarla, bombardearla con la gente de servicios que entra a cada oficina todos los días para desinfectarla, que decirle, te queremos cuidar, te necesitamos cuidar, te vamos a atender con todo para que salgas de acá y entres como viniste. Eso tiene un impacto en el clima, que más allá de las prácticas habituales que hacemos, que tienen que ver con los intangibles, el estilo de liderazgo, el trabajo en equipo, todo lo que sabemos, ¿no? Que la resiliencia, todo lo que tanto venimos que trabajamos pre-pandemia, agregar este adicional que tiene que ver con todas estrategias que han ido acompañando las políticas de salud, ha sido un factor determinante. Yo se los cuento acá como ejemplo porque lo he vivido, me ha tocado vivirlo en cada una de las organizaciones en las que estoy desde adentro, y me he dado cuenta del diferencial y lo he sentido en mis colegas, aquellas empresas que no lo han hecho a las que lo han hecho, y el retorno que hemos tenido desde cada uno de los empleados y de su núcleo familiar, que es lo que nos ha importado. Entonces, de nuevo, todo lo que por defecto hacemos en salud organizacional o en medicina laboral, si se quiere, cuando trabajamos en lo preventivo y en la protección, todo lo que invertimos en lo preventivo, para eso estamos, no estamos para dar recetas adentro de la empresa, no, la receta la da el médico de cabecera o la obra social.
El médico adentro está para prevenir, para romperse la cabeza todos los días para evitar que nos sucedan cosas. Que tengamos que lamentarnos eso, porque los impactos que tienen son algunos, ni hablemos, en lo más drástico de la vida, ¿no? Y en lo más drástico, huella permanente. Cortar un dedo en el plato no se recupera más y queda una herida de por vida. Entonces, hacer esto no es algo que es bueno, viene bien y que es un gasto. Es claramente una inversión y es claramente trabajar sobre la productividad y es claramente trabajar sobre la humanización de la organización, ¿no? Así que sí, si yo tuviera que hacer, aunque parezca, insisto, paradójico, una lectura, digamos, bondadosa o favorable, lo que nos llevó la pandemia fue esto, a entender que había un enemigo común, que no preguntaba nombre ni apellido, que nos atacó, y, ni roles, ni jerarquías, a todos por igual, y nos enfocó a alinear todas las prácticas de recursos humanos, a trabajar sobre el cuidado de nuestra gente, entendiendo que ahí está nuestro máximo capital, con medidas concretas y prácticas. Por eso cuando me paro arriba y digo políticas y prácticas, no estoy diciendo declaraciones, no digo el gerente general hablándole a la gente con barbijo, diciendo que nos importa. No, es volcándolo a cada práctica y a cada política que ejecutamos, medidas claras que están alineadas a eso. Eso es. Eso es lo que yo entiendo como bajar a la acción las cosas que a veces declaramos y que suenan muy bonitas, pero que son abstractas cuando no lo hacemos. Así que, bueno, esto es lo que yo quería comentarle en estos pequeños minutos, abrirlo y escucharlo, por supuesto, para enriquecer de ustedes. Y nada, un gusto transmitirle mi experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, Hernán, por todos los conceptos brindados en este escaso tiempo, que fue como mucho en poco tiempo, también con esta mirada, ¿no?, de esto que atravesamos y que nos atraviesa de acá en adelante. Le voy a dar la palabra, no sé si está el Martín, si está el decano. Martín, ¿querés comentar algo? ¿Querés hacer un agradecimiento a los disertantes? Sí, por supuesto. En realidad es un agradecimiento cotidiano, ya que forma parte del equipo chico de trabajo. Y esto que casi parecería una obviedad, lo que estuvo desarrollando Hernán, es muy difícil de llevar adelante una organización, sobre todo cuando uno tiene tantas otras prioridades, cuando uno muchas veces se queda en lo operativo. Así que me gustaría que por ahí Hernán nos dé como alguna pauta, algún tip de cómo las organizaciones se hacen lugar para atender el bienestar de la organización, que suele ser algo estratégico y que muchas veces nos quedamos en la rueda operativa, sobre todo cuando estamos en un contexto complejo. Entonces me gustaría que nos comparta cómo esto se lleva en la práctica, más allá de que la teoría siempre suena lógico o suena saludable. Desde mi experiencia, a ver, si uno solamente lo deja en el espacio declarativo, aunque digamos, lo traduzca después en políticas y prácticas que puedan ser técnicamente muy sólidas, si no logra que se internalice y se ejerza desde el modelo de liderazgo, no cuadra. O sea, yo siempre hago hincapié en esto, ¿no? Desde mi mirada modesta, francamente, y puede ser discutible. Yo creo que los cambios en las organizaciones los hacen los líderes, los más, no los hacen los empleados. Los empleados los reciben y acompañan por añadidura al modelo. Pero es fundamental que quienes toman decisiones y pregonan de su accionar diario ese modelo, es lo que después logra que cuadren la gente que lo ejecuta. Entonces, lo que he notado yo, que cuando teníamos que implementar todas estas cosas, justamente lo que dijiste vos, Martín, ¿cómo hago para conciliar? A ver, ¿cómo hago para que no afecte la operación de mi equipo de trabajo estas pautas que tengo de salud que se meten en el camino? Y la única forma que tengo de hacerlo es que el líder lo tome como propia. Es decir, si no lo toma él como propia y no lo baja en su accionar, no lo logro. La cabeza lo puede definir. Recursos humanos lo puede tener clarísimo de la definición de la política y la práctica. Pero si después no lo internaliza quien toma las decisiones y trata de conciliarlo con esto que hablabas vos, con la operación diaria, no se termina dando. Entonces, el trabajo que fue, por lo menos que nosotros tuvimos que hacer, hablo de abril del año pasado, ¿no?
a 15 días del 19 de marzo, fue este, convocar a todos los mandos, mostrarles las políticas, cómo íbamos a ir largándonos en la organización y qué compromiso necesitábamos de cada uno respecto con la gente. Y saltaba este planteo que vos decís, ¿y cómo hago esto para, y cómo hago esto para parar este turno? El turno noche, ¿cómo hago si necesito 150 tipos? Vos me estás diciendo que tres burbujas de 50. ¿Y me va a afectar la producción? Sí. Necesito que me redefinas el plan de producción en función de lo que producen 50 tipos en vez de 150, distribuido en tres turnos de 8 horas cuando trabajas en trabajo continuo. La empresa mía lo hace, trabaja en tres turnos de 8 horas continuo. O sea, es la necesidad que él lo comprendiera, que teníamos un contexto que no le permitía trabajar con los 150 tipos de horas. Y vos me decís, ahí está la clave, porque si él lo toma, lo entiende y se da cuenta del riesgo, en este caso la salud, ¿no? Estamos hablando de una pandemia, y el impacto que podía tener, porque al principio me dijo que se solayó, y veamos qué pasa, capaz que no termina así tan grave, va a ser una primer gripe, estamos en abril, será mayo, junio, un poco de gripe, será algo más, ¿no? Tenemos algunos casos más de gripe, pero no vamos a parar toda la empresa. Este era el debate, el peor, el debate más complejo, de verdad, te digo, no, yo no lo vi que fuera con la gente, yo no lo vi que fuera, que estuvo acá, estuvo en lo que vos acabás de plantear, en lo que tienen fijados los objetivos del negocio y los que van, ponerme negocio en términos genéricos, también lo tomé solamente en el ámbito privado, y que tiene que cumplir, que visualizan sus objetivos y que detrás de eso vale todo. Entonces, el primer trabajo fue hacer entender que si la salud, digamos, si estaba en riesgo la salud de nuestra gente, estaba en riesgo el principal eslabón productivo de la cadena de valor de la organización. Entonces, el mayor esfuerzo fue ese. Y fue, obviamente, desde arriba, redefinir los plazos de los objetivos, ¿se entiende? O sea, si yo mantengo las mismas prioridades y las mismas exigencias, y obviamente el que la recibe dice, no tengo margen, necesito llevar el mismo nivel de exigencia. O sea, entender desde acá arriba que había que acompañar esa redefinición, ¿no?, de todos estos objetivos y estos plazos para poder acompañarlo. Yo ahí dije, acá hay que ir, porque si logramos de todo, imagínate que parábamos gente, parábamos charlas, parábamos equipos, parábamos turnos, entonces era un todo transversal a obligar a las áreas core del negocio y las áreas soporte, está, a acompañar a eso, y ahí fue la mayor resistencia, pero una vez que se internalizó, que se, digamos, que se empezó a comprender que esto no tenía que ver ni con roles, ni con jerarquía, sino que era que no, nos atacaba a todos con la misma crueldad, fue logrando internalizar. Mirá, Martín, siempre el cambio cultural, siempre, va más allá de la práctica pura o la política volcada al papel. Siempre es la concientización, en todo, recursos humanos y en todo. Esta pandemia fue un desafío a la concientización, a la toma de conciencia de la gravedad del escenario y a entender que estaba en juego la vida de las personas. No retrasar un producto 6 meses. Eso de la entrega y perder tiempo muerto, no, la vida. Bueno, la crueldad de lo que nos pasó nos llevó a tener que aceptarlo, digamos, rápidamente y acompañarlo. Así que, desde mi experiencia, el mayor desafío fue desde los líderes. Una vez que armamos todas las prácticas, la metodología del líder, se lograron trabajar con la gente, ¿no? A ver, por esto que estás hablando, que obviamente es sumamente interesante, ahora cuando estamos saliendo de esta situación, ¿cómo compatibilizar muchas veces esta salud organizacional con la salud emocional de muchos de nuestros empleados? Que una de las consecuencias también es el miedo de muchos de ellos en volver a los puestos de trabajo. En cómo compatibilizo con los que están, con los que realmente sienten ese miedo por volver, pero que algunos lo toman como una inequidad en que yo vuelvo, otros no. También nos plantea ahora a los que tenemos, digamos, a cargo la gestión, por lo menos lo que se ve en nuestra organización, no solamente en los ámbitos administrativos, también en nuestros alumnos, en varios, en docentes. O sea, también ahí se nos complica y es un escenario completamente nuevo.
al cual tenemos que adaptarnos otra vez o readaptarnos, porque nosotros adaptamos rápidamente a esa situación tan infernal que nos atravesó, y ahora a lo mejor pensando en que cuando volvíamos un poco a la normalidad, que ya no sabemos qué es normalidad en cuanto a esto se refiere, nos encontramos también con otra condición distinta que creo que no sé si la teníamos como clara al momento de plantear los retornos. Ahí también nos encontramos con una tensión que también es importante, que hace a la salud organizacional, pero tampoco podemos descuidar la salud emocional de las personas que componen la organización. En este caso tenemos lo que serían nuestros clientes, que son nuestros alumnos, sí. Nuestros operarios, llamémosle el personal de la universidad, sea de gestión, sea de administrativo, sea personal docente. Creo que ahí también ahora aparece como una nueva tensión que pone, digamos, en juego otra vez la creatividad. ¿Sí? Creo que eso también es otra cuestión que es nueva para todas las organizaciones. Bueno, yo creo, Mónica, acá que creo yo, por lo menos, al menos yo descubro que planteas dos temas un poco a la par, ¿no? Esto que hablaba de inequidad, yo lo viví. Aquel que venía, que estaba sano, que estaba en condiciones y yo podía exigirle venir, y aquel que por alguna patología, alguna condición externa, algún cuidado de niños, algo, no venía, ¿no? Esa fue duro, eso, yo diría, eso costó transitar, porque este decía, yo estoy acá y soy, digamos, el carne de cañón, no tengo que estar, el marco legal permite al empleador exigirme a que venga y tengo que venir, y cuando este tiene otra condición, que está bien, yo la acepto, pero está en desigualdad de condiciones frente a mi exposición, ¿no? Eso vos sabés que eso lo viví mucho, te diría, más que el tema ahora del regreso, me paro un poquito en lo anterior que dijiste, en esa inequidad, porque fue un planteo muy crudo. Es como que mostró un poco la miseria, y lo digo, permitime decirlo, si me permitís la expresión, ¿no? Mostró un poco la miseria que todos tenemos al momento límite, porque bueno, el cuidado de la salud es nuestra primera necesidad, ¿no? No porque lo haya dicho mal, es porque es así, pero mostró esto, yo sentía planteo, que digo, ¿cómo puede ser que esta persona me esté diciendo esto? ¿Cómo uno pueda comprender que el que no viene, no es que es pícaro, o que está utilizando algún atajo, está en una condición que yo la estoy analizando como empleador, ya tengo remedida, y por eso tomo la medida, y está cubierto por esto, pero al momento del relato era muy duro. Yo, bueno, sé que algunos de ustedes lo saben, yo tengo 6 o 7 clientes que atiendo a diario, uno de ellos es un cliente público, que es la Municipalidad de Luján. Nosotros no paramos nunca en la Municipalidad. Yo te cuento esto, el 20 de marzo, yo estaba, repartiendo alcohol en gel, 20 de marzo, en el Zoom que tenemos, que es una preciosura, el espacio múltiple donde está el buffet, repartiendo todo, que iban a salir al otro día con escafandre y con guante a la casa a darle al vecino. O sea, el 20 de marzo te estoy hablando, cuando el 19 salió todo y se para todo, y la gente me miraba a la cara y me decía, no sabemos dónde salimos, ¿no? Y yo lo miraba y le digo, vos tenés 30 años, estamos sanos, tenemos que salir. ¿Quién va a salir si no? ¿Quién va a dar el alcohol en gel? ¿Quién va a proteger el distanciamiento? ¿Quién va a asegurar que al BEA, al banco y a esto no vayan 500 tipos y se contagien? ¿Quién lo va a hacer? Y nadie, tenemos que hacerlo nosotros. Somos un servicio público, estamos para eso. Y salieron. ¿Y a qué voy? Y no te lo digo para ir a aplaudirlo como héroe. Yo cuando veo esos aplausos, los héroes, yo lo viví, te lo digo francamente. Porque en la empresa privada esto no pasa. Y no hubo esa exigencia. Y la pública, el tipo salió. No, sin saber, ahora ya está la película terminada, y ya sabemos, y tenemos las 2-2, y está todo fenómeno. Pero había que salir ahí, Mónica querida, te lo digo. El 15 de abril había que salir. Y salieron. Y a lo que voy, esto que hablabas, Bola, ¿cómo buscamos conciliar esa pseudo, digamos, inequidad? Que no lo era tal. Salía, esto es como la vida, sale a combatir el que está en condiciones y el otro se queda. Es la vida, pero hay que estar en el momento y decidirlo, ¿no? Hay que estar y asumirlo. Bueno, ¿qué hicimos? Te vuelvo un poco a lo que te decía recién. Mucha contención. Hemos tenido más planteos de temas emocionales y psicológicos que de salud. Créeme, pero mucho más. O sea, a ver,
Hablo de Luján concretamente. El resto lo manejamos como Luján, como fuera ámbito privado, y no hubo poquísimos casos. De hecho, no tuve fallecidos en las cinco empresas privadas que acompaño. En ninguna de las cinco tuve un fallecido directo. Sí, indirecto, pero no directo. No empleado directo. En Luján sí tuve, con todo este contexto. Aunque era mandatorio, ¿no? Porque el marco te dice, sos un servidor público, tenés que salir. Y se planteó esto de la inequidad. Pero dijimos, acá tenemos que darle muchísima contención. ¿Cuántos somos recursos humanos? 11. Ok. Los 11 abocados a salud, llamado, acompañamiento, llevar al banco, asegurar que cobren el RIC. Todo, todo. Si lo hacemos normalmente, ahora hay que hacerlo por 10. Porque están en jaque. Están, y eso es lo que hicimos. Y esto fue lo... Este fue el trabajo, y que un poco también ahora vuelvo a puerta adentro, que hablaba vos, el regreso, le llamo yo, ¿no? Cuando vuelvo con el temor, cuando me miro con este otro que sé que algo dijo de mí, que no vine, y bueno, contención, capacitación, ¿cómo decirte? Garantía, tranquilidad, habernos visto que fuimos eficientes. No te sé qué decir, Mónica, si hay una receta, es estar encima, es ante cualquier dato acercarme, es estar encima de mi jefe, sentir que hombro con hombro. Honestamente, no sé si hay otro secreto, es abocar toda la fuerza de trabajo a esto, como te decía recién, a entender que fue un enemigo común y que teníamos que trabajar todos en pro de contenernos. Yo creo que ahí está, y ese trabajo no quiero, sirve el ejemplo este que te voy a poner como tema de contención. Nos pasó cuando vinimos al edificio nuevo con el tema del próbolo, ¿no? Lo que estaba en la cabeza del próbolo. Un desafío. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que lo del próbolo fenómeno fue, pero ya está? O sea, está fenómeno, está muy bien, y ojalá que esta gente, no quiero decir ninguna barbaridad, bueno, uno ya partió, que paguen hasta con la última gota de sangre, y que Dios me perdone por lo que digo. Ahora, ¿cómo le decía yo a mi empleado? Mirá lo que es esto, es una hermosura, tenés un edificio único. Es fantástico, hay que reivindicarlo, hay que hacer lo contrario. Sobre la ceniza, pararse y ponerlo para arriba. Hoy ya está asimilado, pero hubo que hacerlo. Hubieron 520 personas que están trabajando en el Parque Cívico, físicamente ahí, que les costaba entrar a un lugar, y de nuevo con esto que hablamos, ¿cómo hacés para la contención emocional? Para decirle, tenés que ir despojándote. No es un memo. El lunes, olvídense, empiecen a trabajar. No existe eso. Es, te acompaña en tu salud emocional para que hagas el clic, para que sientas al vecino lo que agradece cuando viene acá y mira cómo lo atendés. Eso te tiene que reconfortar para ver la comodidad de la oficina que tenés hoy que no tenías, para ver el parque fantástico que tenés alrededor que no tenías. Bueno, hoy lo cuento ya con la película terminada. Los primeros fue muy fuerte. Había gente que no quería ir. Cuando digo no quería ir, yo no voy a trabajar ahí. Bueno, es esto, ¿no? Es contención, es acercamiento. Mucho diálogo, diálogo, más diálogo, más diálogo. No veo otra, no hay un libro, creo yo, capaz que lo hay, no lo conozco. Es esto, ¿no? Esto fue lo que hicimos, no hay otra. Y si tuviera que decir a mi universidad que hay que hacer, es esto. Acercar, duplicar el esfuerzo por acercarnos, por escuchar, no despreciar ningún planteo, no hacer comentarios ofensivos de mirá con lo que me viene este tipo. Nada, estar encima, escuchar, entender que a cada persona le impacta de distinto modo. Que hay un empleado que vino que quizás está sano y murió el hermano. Y es así, o murió el padre. Y lo tengo que entender y comprenderlo. Entonces, si no lo hago, doy ventajas y no trabajo en la contención de mi recurso más estratégico, ¿no? Perdona si me explayé mucho, pero la verdad que he querido transmitirte la experiencia concreta, porque desde la vivencia a veces uno comprende cómo se puede actuar y qué tiene que hacer justamente en la práctica, ¿no? No sé, Ceci, si vos tengas algún comentario. Monopolizo la charla. Directamente porque creo que hemos dicho todo. Eso del derecho a permitirse tener bienestar y pedirlo a la institución, y que la institución te respalde, bueno, cuando hay conflictos también mediar, o sea, la institución mediar, porque también el bienestar tiene que ver con las relaciones humanas, tanto con los pacientes como con el equipo de trabajo, entonces también
la institución o el área de recursos humanos debe intervenir cuando hay conflictos o cuando se produce esta negatividad, digamos, en el ambiente, en el clima laboral, no hacer oído sordo. Entonces, bueno, eso nada más. No olvidar nunca, que las personas ingresan a la compañía, no sé, ya lo sabemos, por el contrato laboral y se quedan por el contrato emocional. Y la generación, como esta joven que me está hablando ahora, es que es esta generación que lo exige, que son mis hijas, ya no alcanza con la chapa de la empresa, la historia, somos la primera, vendíamos turbina, somos la primera universidad. Eso es bárbaro como factor de atracción para presentarme ante el mercado, pero no se retiene. Hoy esta generación quiere clima, quiere contención, quiere cuidado, quiere decirte, che, déjame salir una hora antes porque tengo gimnasio. Y vos decís, ¿cómo voy a atender este planteo? Sí, atendelo. Si el tipo es bueno y es productivo, atendelo. Porque está cuidando su salud y si él siente que se la cuidás, se siente contenido. No, es como eso es. Es cambiar el chip desde la organización. Es cambiar el chip. Y lo hablamos, no me quiero ir del tema, pero cuando entendemos que hoy convivimos con cuatro generaciones distintas, que antes no era así, lo hablamos con Sergio cuando hablamos en la RADU del tema de gestión del talento. Antes teníamos una, había distintos, cronológicamente distintas generaciones, pero el formato cultural era el mismo. Lo que le habían hablado a mi bisabuelo era lo mismo que a mi bisabuelo y a mi padre. Y entramos todos igual. Usted aguántese, lo que le digan está bien, si le grita a su jefe, acéptelo y cállese la boca. Ese mensaje tuvo 50 años, 60 años de vigencia, por lo cual se llevaba puesto las tres o cuatro generaciones cronológicas que convivían. Hoy no, hoy se acabó, están los baby boomers, están los millennials, están los centenarios, dicen, no, 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 yo quiero calidad, quiero clima, quiero contención, quiero sentirme cuidado, quiero un ambiente alegre, como dice la Ceci, esto quiero reírme, y cumplir con el objetivo, por supuesto. Si yo no lo entiendo de la conducción, y se me va a ir la gente, voy a perder los mejores, y voy a estar creyendo que el mundo es equivocado cuando el equivocado soy yo. Perdón que te interrumpí. No, no, iba a hacer un comentario que en la conferencia anterior que estaba a cargo de Sergio, él hacía una referencia que los profesionales de la educación física en algún punto en todo este nuevo contexto han tenido o tienen que saber desarrollar otro tipo de competencias también para ejercer a partir de ahora el rol de la profesión, porque requiere como de nuevos talentos y de una cuestión también más humana y de competencias más blandas. Digo, en todo esto que ha pasado y que está pasando, también el rol de los profesionales en recursos humanos se han vuelto como súper importantes en este sentido, y esta charla lo ha dejado más que explícito también, porque si bien, como vos decías, las empresas tienen que ver con su cultura, los cambios dependen de la cultura organizacional, dependen de los líderes, de quienes gestionan, de los que manejan las organizaciones, y en este sentido, sí, los profesionales de recursos humanos también, a partir de ahora están desarrollando un rol más que importante, y en las empresas que cambian, las empresas que van a poder desarrollar estos nuevos modelos de trabajo, de gestión, de competencias, tiene que ver con esta nueva mirada también, ¿no? Me das pie a un comentario. Cuando hablamos de cultura organizacional, vos lo sabés, seguramente hablamos de visión, misión, valores y competencias. Visión, misión, valores y competencias, al menos. Podemos meter otras cositas ahí, pero al menos de eso. Cuando hablamos de competencia, dentro del ámbito de la cultura organizacional, de competencias organizacionales, son en la identidad, las conductas, los comportamientos que queremos defender como tales, como somos, que nos reflejan, con los que nos queremos diferenciar en el ámbito donde desempeñamos. Bien, cuando bajamos esas competencias a las competencias individuales de cada uno de los puestos o de las estructuras o de las unidades de negocio que integran una organización, terminan reflejando ese modo de hacer las cosas, que es lo que estás diciendo vos. En realidad siempre fue importante. Esto que nos ha sucedido lo ha destacado más. Y esto que si Sergio lo decía en su charla, que me encantó y seguramente que me encantó que lo haya dicho, es la importancia que tiene, además de la suficiencia técnica, de ser un experto especialista en educación física, de saber todo lo que tiene que ver la disciplina propia de lo físico, y que para eso sos un profesional, entender que la otra parte es determinante. Lo emocional es determinante, lo actitudinal es determinante. Pero arranca de acá. La organización lo que tiene que tener muy claro, lo tiene que definir,
y lo tiene que bajar, lo tiene que derramar, para asegurarse que cada uno lo honre en acciones, no esté declarado en un cuadro, lo baje, lo miramos, lo cuidemos, Recursos Humanos acompaña a los líderes para que digamos, a ver, nuestro equipo está trabajando en estas competencias que nos interesan destacar. Es esto que estás diciendo. Si no lo bajás a la realidad, no lo haces, queda declarado, suena muy lindo como en el discurso de la cena de fin de año, pero no pasa a ser práctica. Y la práctica se hace esto, identificando cuáles son los comportamientos que reflejan esas competencias humanas que estás diciendo vos y cómo las exigimos. Entiéndase la palabra exigencia entre comillas, no un tema de mano militar, y porque lo ideal es que se concientice para que no sea una exigencia, para que la gente, para que haya autoliderazgo. Pero primero se bajan, ¿eh? Se nutren, se capacitan y se enseñan. Y después, con el correr del tiempo, se termina, como todo, se termina asumiendo y las compañías, o sea, terminan siendo cultura. Cuando terminan siendo cultura, se lleva puesto a la gente, en el mejor de los sentidos. La gente lo refleja porque entra en ese ámbito y sabe que es parte de la cultura. Y lo emula y lo ejerce. Es humildad. Pero tenés que destacarlo, pedirlo, definirlo y mirarlo. Por eso vos decías recién el desafío de Recursos Humanos. Sí, pero es doble, ¿eh? No es solamente Recursos Humanos, es Recursos Humanos y los líderes. Acordate que los que manejan a las personas son los líderes, no es Recursos Humanos. Recursos Humanos define las políticas, da el marco y baja lo que el negocio pretende a la gente. Pero el que vela para que eso se cumple es el que conduce el equipo. Entonces es un tándem. Yo aseguro que las políticas tengan rigurosidad técnica, pero vos de tu liderazgo, yo te hago soporte, te sponsorizo. Estoy al lado tuyo para acompañarte, pero necesito que vos la ejerces en tu equipo. Ahí está. Entonces, por eso me paro tanto en el liderazgo. Está ahí. Trabajar esto que hablabas vos recién es fundamental acá. Decirle, estás en el rol por tu suficiencia técnica. Eso es indiscutible, requisito sine qua non para que te sientas en el rol. Pero además, preciso que te des cuenta que tenés competencias blandas y actitudinales que tienen que ver con la gestión de la persona. Entonces las trabajo, las desarrollo y las consolido. Ahí está la clave. Créeme que las organizaciones que hacen la diferencial son esas. Porque el otro sí es un commodity. Comprá un ingeniero medalla de oro, vas a la facultad, le pagás 100 pesos más que otro y te lo trae. Trae un tipo que conoce de una disciplina o que tiene una gran habilidad, está en el mercado. Vas a pagar un poquito más y lo traes. El tema es lo otro, es trabajar lo blando. Lo que está debajo de eso, que es lo que hace el diferencial. Entonces, las organizaciones que ya lo han descubierto les llevan cuerpos y cuerpos a las otras. Y las demás están creyendo que solamente con cumplir la idoneidad técnica alcanza. Es un poco esto lo que estabas muy bien, desde mi mirada, destacando, ¿no? Disculpame, bueno, si me explayé mucho. Muchas gracias. Y bueno, este webinar, como dije antes, queda en el canal de YouTube de la universidad porque la verdad que es una temática excelente y se ha abordado de una manera tan impecable que creo que sirve esta grabación para cualquier clase y puedan participar los alumnos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación y desde la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación. Les agradecemos a Cecilia, a Hernán, su generosa participación en la Semana de la Salud. También los invitamos a que sigan acompañando las actividades que quedan en el día de mañana. Y antes de finalizar, le voy a dar la palabra a Fernanda Rivarola, que había levantado la mano para hablar. No. Hola, Laura. En realidad no había levantado la mano, había puesto unos aplausos. Era una reacción de aplausos. Ah, bueno, creía que querías hablar. No, esa es la confusión de los emojis por ahí, ¿viste? Generan. No, eran aplausos. La verdad que los estuve escuchando y me encantó lo que habló, bueno, Cecilia y Hernán. Así que realmente muy satisfecha de haber participado. Gracias, Laura. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias entonces y buenas tardes. Y bueno, igual fin de semana largo que ya viene prontito. Me queda poquito. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación a todos y por haber participado de nuevo. Muchas gracias, Ceci, por todo. Muchas gracias. Felicitaciones, Hernán y Ceci. Para vos también, Sergio, me alegro lo que estaba escuchando. Vamos, un placer. Vamos, que se puede. Sí. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Chao.